Meditación para la noche. Antes de comenzar con la meditación, escribe las cosas que te gustaría lograr, incluyendo preguntas relacionadas con dichas cosas. Gracias a esta meditación, lo que te propongas comenzará a procesarse a través de tu subconsciente. Comencemos. Siéntate en un lugar tranquilo, con la columna recta, y coloca las manos en el regazo, en las piernas o en las rodillas. Conéctate con tu centro e inhala a través de tu corazón, respirando vida y expandiéndola por todos y cada uno de tus átomos. Al exhalar, despréndete del día. Inhala de nuevo, conectándote con tu respiración y llenando tu cuerpo. Exhala y relájate. Una vez más, vuelve a inhalar conscientemente. Exhala y relájate de nuevo. Hazte consciente ahora del espacio que hay detrás de tu cuerpo. Siente la energía de ese espacio. Hazte ahora consciente del espacio que hay frente a tu cuerpo. Y del espacio que rodea tu cuerpo. Siente la energía del espacio que hay más allá, frente a tu cuerpo. Siente ahora el espacio que hay más allá de tus hombros. Ahora es el momento de que te observes a través de los ojos de otra persona. Observa las opciones que has elegido hoy, los comportamientos que has realizado, los pensamientos que has tenido, las experiencias que has vivido y cómo te has sentido. ¿Dónde te has desprendido de un estado de gracia?
cuando has entrado en un estado de inconsciencia, cuando has hablado con limitaciones, cómo has reaccionado emocionalmente en situaciones concretas y cuánto tiempo has permanecido en ese estado. Simplemente observa, sin emoción, quién has sido y qué experiencias se han creado que te resulten familiares. Mañana será un nuevo día. ¿Cómo lo harías si tuvieras otra oportunidad? ¿En qué pensamientos te gustaría creer? ¿A cuáles te gustaría rendirte? ¿Qué elecciones llevarías a cabo de manera diferente? ¿Cómo podrías actuar de modo que estuvieras en mayor alineación con esa visión de tu futuro y que te llevarían a esas experiencias que te esperan? ¿Y cómo te sentirías si lograses adueñarte un poco más de ti? ¿Qué haría el amor? ¿Qué haría la grandeza? ¿Cómo viviría la fortaleza? Y adentrándote en tu futuro, ¿qué partes de aprendizaje podrías utilizar para hacerte evolucionar hacia tu destino? Los ensayos y prácticas mentales preparan la mente y el cuerpo para el futuro. Es importante revisar tus elecciones, las mejores elecciones. Recordar tus comportamientos que están alineados con tu destino. Invertir tu atención y tu energía en las nuevas experiencias futuras, sintiendo esos acontecimientos y conectándote con las emociones asociadas antes de que sucedan. Siente tu evolución, tu elevación. Recuérdate de nuevo, integrándolo en tu mente y en tu cuerpo, la mejor manera de ser, instalando los circuitos neurológicos y acondicionando tu cuerpo de manera subconsciente hacia tu destino.
Y ahora, durante unos instantes, ríndete, entrégate y vamos a revisar y celebrar los nuevos pensamientos que has abrazado, las nuevas elecciones que has hecho y los comportamientos que has demostrado concuerdan con tus intenciones y tu visión. Y las nuevas experiencias, ya sean grandes o pequeñas, eran nuevas, novedosas, y hazte consciente de cómo te sentiste hoy. Fue diferente al día de ayer. Y por un momento, ámate por haber hecho esos cambios. Observa por unos instantes lo que amas de ti. ¿Te amas suficiente para ser más grande que tu entorno? ¿Para ser más grande que tu cuerpo? ¿Y para ser más grande que el tiempo? Mejores elecciones siempre llevan a una vida diferente. Y ahora entrega ese día a una mente superior, pidiendo sabiduría, fortaleza y la voluntad de tener una visión de futuro, de vivir nuevas experiencias en lugar de conectarte con las memorias del pasado. Coloca tu mano sobre tu corazón y bendícete por tus esfuerzos, permitiéndote que el nuevo día de mañana sea una oportunidad para demostrar una comprensión más elevada de ti en tu vida. Agradeciendo la oportunidad que te brinda esta noche al acostarte para que tu cerebro consolide los nuevos recuerdos, los nuevos conocimientos, las nuevas experiencias y que tu cuerpo abrace la nueva química y emociones que te cambien a nivel biológico y que tus sueños sean ricos y lúcidos, permitiendo al alquimista que hay en ti te dé la bienvenida a un nuevo despertar.